¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Oigan, estuve ausente unos días, pero obviamente tengo cosas que contarles. Vamos a hacer scroll a lo que ha pasado en estos últimos días. Para empezar, ya saben, fue la San Diego Comic Con y ahí se dieron muchos anuncios, sobre todo de Marvel. Ahí les va rapidito, aunque seguro ya lo vieron en redes sociales, pero por si se les fue alguno, ahí les va. Tenemos nuevo tráiler de She-Hulk que se estrenará el 17 de agosto y también ya salió el tráiler de Yo Soy Groot. Esta es la próxima serie que veremos ya en Disney Plus. Aunque serie como tal no es, son varios cortos. A inicios del siguiente año se estrenará la segunda temporada de What If. La fase 5 del universo cinematográfico de Marvel arrancará con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, que se estrenará el 17 de febrero del siguiente año. Se presentó este primer póster. En primavera de este 2023 llegará Secret Invasion, 5 de mayo Guardianes de la Galaxia volumen 3, después se estrenará la serie Echo en el verano de ese año y por esas mismas fechas la segunda temporada de Loki. El 28 de julio del 2023 llegará a los cines The Marvels, dando paso a Blade el 3 de noviembre. Ironheart se estrenará en Disney Plus en otoño y también por esas fechas llegará la serie de X-Men 97 y en invierno de ese año se estrenará la serie de Agatha. En primavera del 2024 llegará Daredevil Born Again y el 3 de mayo del 2024 Capitán América Nuevo Orden Mundial. La fase 5 se cierra con Thunderbolts, que se estrena en julio del 2024. La fase 6 llevará por nombre The Multiverse Saga y se dará inicio con la peli de los Cuatro Fantásticos, que se estrenará en noviembre del 2024. Por cierto, Kevin Feige informó que no será una película de origen. Mucha gente conoce su historia de origen y saben lo básico. ¿Cómo tomamos eso y traemos algo que nunca han visto antes? Nos hemos puesto el listón muy alto al llevar eso a la pantalla, dijo. El 2 de mayo del 2025, falta un montón, ya lo saben, pero el tiempo pasa volando. Se estrenará Avengers: The Kang Dynasty, que recién se dio a conocer que Destin Daniel Cretton, quien dirigió Shang-Chi, será el director de esta peli de Avengers. Avengers Secret Wars se estrenará el 7 de noviembre del 2025. Amigos, también se dio a conocer el tráiler oficial de Black Panther Wakanda Forever y con ello vimos la primera aparición del actor mexicano Tenoch Huerta en su papel de Namor. Pero no es el único mexicano que veremos, pues también saldrá Mabel Cadena, quien interpretará a la prima de Namor, y a José Eduardo Maichi, a quien pronto lo veremos actuar con Yalitza Aparicio en la peli Presencias. Pero aquí no acaba esto porque Santa Fe Clan formará parte del soundtrack de esta cinta con el tema Soy. Les voy a dejar el link aquí abajo de la canción para que la escuchen. La verdad es que de DC se dio a conocer muy poquito. Hubo solo dos paneles, uno de Black Adam y el otro de Shazam. La Roca llegó en personaje y todo y se dio a conocer un nuevo avance de su peli. También se presentó el nuevo tráiler de Shazam. Helen Mirren, quien será una de las villanas, y Rachel Zegler estuvieron presentes, pero de manera virtual por videollamada. Hubo también panel de la serie Sandman y se presentó un nuevo tráiler. Esta se estrena el 5 de agosto en Netflix. Ahora pasemos a otros temas, amigos. Chequen nada más la caracterización de Sebastian Stan para la cinta A Different Man. También chequen con más detalle el maquillaje de Christian Bale en Thor: Love and Thunder. Se ha confirmado que a partir del 4 de septiembre en HBO Max podremos ver la sexta temporada de Rick and Morty. Tenemos el primer tráiler de Pinocho, la versión en stop motion de Guillermo del Toro, que llegará a Netflix en diciembre. Se los dejé en redes sociales para que lo vean completito. Realmente está impactante, o no sé ustedes qué opinen, pero el parecido es impresionante y a lo que se ve en este primer tráiler, Ana de Armas lo está haciendo muy bien. Este es el tráiler de Rubia, la peli que narra un poco de la historia de Marilyn Monroe. El estreno 28 de septiembre. Por cierto, The Gray Man, la peli más reciente de Ana de Armas, que por cierto ya se estrenó en Netflix, tendrá una secuela. Esto ya se aprobó. La protagonizará de nuevo Ryan Gosling. De hecho, están desarrollando un spin-off también. ¿Ya la vieron, amigos? ¿Les gustó? Chequen estas fotos, son de la premiere en Berlín de Nope. El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu tiene una nueva película. Se trata de Bardo, con la que competirá por el León de Oro en el Festival de Venecia, que comenzará el 31 de agosto. Ahí será la premier de esta cinta, que después podremos ver en Netflix.
Por fin tenemos un primer vistazo de Oppenheimer, la nueva cinta de Christopher Nolan. Este es el póster y les dejo un cachito de este primer vistazo. Completo lo encuentran en las redes sociales. Aquí les dejo el link. The world is changing, reforming. This is your moment. How can this man is so much? He's so blind. Esto fue todo por hoy, no olviden dejarle todo su amor a este video. Les dejo las redes sociales del canal y también les dejo las mías para que estemos mucho más cerquita. No olviden suscribirse ni tampoco olviden la campanita porque esa les avisa cuando volveremos a hacer scroll.